Hi, the other day when I was sailing, I practiced the situation in which the Tandem Island was upside down, as if I was in a trouble, and my Tandem Island capsized, which is very difficult, but it's possible, I think, because of big waves maybe and very big winds and all of a sudden you can find in this situation. I've done this video just to, maybe it's a way to help someone, and what I did after a while trying to get it back on was to get the cart, put it underneath as I show in the video here, yeah, put it underneath and then obviously get the arm is folded to the main hole, and then I use the rope we use for the sail, and get it in one of the wheels and then stand up on the wheel and then force it until I get it done. And I lace the rope through my body. El caso de volcar es un poco difícil, sobre todo se tendrían que dar unas olas muy fuertes. Evidentemente, normalmente las olas, el oleaje va acompañado de un viento también muy fuerte. Con lo cual, ya en esos casos que estamos apurados con viento y oleaje, lo primero que hacemos es recoger vela. Y el caso que se daría es que la vela está prácticamente recogida, la vela queda debajo del agua y tendríamos los estabilizadores abiertos. Lo primero que tenemos que hacer es cerrar estabilizadores y a partir de ahí intentar darle la vuelta. Lo que yo he hecho aquí es intentar darle la vuelta al tándem yo solo, y para ello una de las cosas que vi, llegué a la necesidad de tener que poner el carrito que lo llevamos encima por debajo, ¿vale? Y trabado también, para de esa forma poder hacer pala. Pero a continuación lo que sí hago es ponerlo exactamente igual, pero utilizo la propia escota de la vela para enlazarla en el carrito, liármela en el cuerpo, ponerme de pie en el kayak y a partir de ahí con la escota tirar hacia atrás hasta conseguir poner derecho. Es lo que voy consiguiendo aquí. Vale, me puse de pie, la escota por detrás del cuerpo y tirando del carrito hasta conseguir darle la vuelta. Y voilà. Thank you.